qué calor. Yo con chaqueta. Chaqueta, Dios. ¿Ah? ¿Chaqueta? Yo iba a decir chaqueta. Yo quiero dos chaquetas. Chaqueta, Dios. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buscaste bueno, qué vamos a ir a comer? Es que no sé. Yo sí tengo hambre con cojones. Voy a buscar algo que comer. Es que estoy grabando porque te quiero decir algo, la verdad. ¿Qué? Estoy nervioso, no sé cómo decirlo. ¿Sí quieres saberlo, sí? Sí. ¿Qué hasta aquí? ¿Qué hasta aquí qué? Llegamos. Está bien. Porque llegamos al lugar donde vamos a comer. Ah, sí, sí. Es que buscamos un restaurancillo mexicano y encontramos el primero cerca por acá. Comida mexicana. Pero no vamos a ir así. ¿Cómo? Así normal. ¿Cómo? No entiendo. No vamos a ir a comer así nada más. ¿Cómo vamos a ir a comer o qué? Desnudos. ¿No? Sí. ¿No? 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 ¿Cómo, amor? ¿No? Sí, desnudos. ¿Cómo desnudos? Yo no voy en a calzones comer. Ambos. Nos vamos a bajar ambos ah, a comer. Ah, eso no entiendo. Estás molestando. ¿En serio? Tengo algo. ¿Qué? Ah. ¿Qué? Nos vamos a esposar. Fue tu idea, tú me habías dicho. No venía preparada. ¿Desde cuándo me dijiste que querías? Sí, pero no me acordaba que me voy a dejar esposar. Espérate, ¿pero cómo vas a manejar? Yo manejo con una mano. Ay, ok, esta mano quiero yo. Tiene que ser a fuerzas esa. Porque si no, no voy a manejar, voy a ir así. ¡Ay, no! ¡Qué chido! Toda la noche vamos a dormir así. Está bien, está espérate, bien. Déjame ver que traiga las llaves. Me agrada. ¿Qué tal si no traigo las llaves? Espérate, no te lo apreté. Me lo apreté mucho. No, espérate. Traigo dos llaves, no hay que perderlas. ¿Y cómo vamos a salir ahorita? ¡Ah! No, espérate, no. No, 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 espérate, espérate, espérate. Mejor después de comer. Estamos no, a pasar ya, ya, de una vez. Ya nos esposamos, ya ni modo, amor. Estás bien, güey, espérate. ¿Tú? ¿Tú fuiste? Hace poquito, voy a agarrar entre pies, espérate. No, besito. Mejor afuera. Ya nos esposamos, ya. Es que yo estoy muy largo, no voy a caber. Es que yo soy una bestia. Todo el día vamos a estar así. Pues mejor para mí. Miren qué bonito. Qué bonito. Espérate. Ay, qué hombre, de verdad, para quejarse. Ay, no. Qué vergüenza. ¿Por qué? Pues porque ir así, amarrado. Para decir esto, psicópata. Ahora ando bien nervioso. Le da vergüenza. A mí me das un bol. Ya, de. Ah. De aquí en adelante a los niños tenemos que andar bien pegados así esposados. Soñabas con estar así, ¿no? Sí. Yo sí quería estar así. Ok, yo tengo que entrar primero. Que entre primero. Ay, cómo me gusta. Que no comamos separados. Bien la servilleta. Sí, estamos bien enfermos. Ey, tú jaloneas la mano como que vas sola. Y se me olvida. Buen provecho, amor. Igual. Mira lo que yo agarré. Ay. Necesito una cuchara. Nervisa. Ay, no. Espérate. Ay, tenemos que ir por una cuchara. Desde que estábamos saliendo, antes de ser novios, ella me dijo, ¿no? ¿Qué ni querías? Ni siquiera habíamos tenido la primera cita. Fue después de que tuvimos la primera, fue que tú me dijiste, hey, deberíamos grabar un 24 horas esposados. Te lo dije por mensaje. Pero ahí estábamos como hablando, bueno. Sí, yo dije, esa morra, hasta... no es ni mi novia, quiere ser amarrada. De verdad dijiste eso. Nah. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué que estaba chida la idea, porque ya he grabado un 24 horas así amarrado. ¿Con quién? Con amigos. Bueno, aprovechamos. Tú tienes disponible la derecha, yo no. No lo había pensado. No lo había pensado. Hoy tenemos que hacer todo juntos, todo. Si yo tengo que hacer una llamada o algo, tienes que estar al lado mío. Todo, o sea, literal todo. Para allá. No manches, ¿es así? ¿Así? Pues es que no puedo. Estoy mandando un mensaje. ¿Te imaginas ahorita si nos enojamos cómo nos vamos a... no, no nos vamos a poder alejar ni un poquitito. Ay, quiero ir al baño. Ay, no. Espérate, no vas sola. Ay, se me olvida, amor. Se me olvida. Sí, estás bien, güey. ¡Au! Ay, perdón, bebés. Ok. Ya va entrando. Ya va entrando. Así, cuando salgamos, tú sales por aquí. Cuando entremos, yo entro. Está bien. Así vamos a tener que hacer, amor. Ni modo. Yo estoy muy feliz de que estemos los dos así. Muy juntos. Sí, quiero ir al baño. Vamos, pues, está bien. ¿Y cómo te vas a limpiar? ¿Cómo vas a hacer para bajarte el pantalón? Pues, yo es que es el pedo que yo traigo la derecha. Así andamos toda la vida. Vamos, espérate. Que yo estoy más largo que tú. Ay,
me dio comezón un testículo. ¿Te lo rasco? Qué felicidad andar así por la vida. Ya llegamos al hotel, ya vamos para arriba. Vamos a poner música, vamos a bailar cumbia. ¿Me sirves un trago? ¿Otro? A mí ya me está dando ganas de ir al baño. Pues vamos. ¿Me ayudas? Ah, yo te puedo ayudar a bajarte el pantalón porque... No, pues porque yo tengo las dos manos así, puedo hacerlo. No, no, tengo que orinar. Salud. Salud. Salud, fundillo. ¿Fondo? Fundillo o fondo. Qué bendición el fundillo. Pues tú dijiste fundillo o fondo. Ya te ando al baño, ya te ando al baño. Dijiste fundillo. Ya te ando al baño, ya estás okay, pensando. Ya estás pensando no, el fundillo. No, ya. Yo te limpio, no soy asqueroso. No, ya sé que no. Con mi lengua. Ay, no, Aaron. Salud. El fundillo. ¿Cómo me voy a cambiar? Yo no voy a dormir así, he andado con... ¿Te vas a bañar? Sí. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué voy al baño? Bajas. Obvio no vas a grabar a mí meando. Sí, ¿por qué no? Bueno, pues, hay que orinar así. Hay que orinar así. Platica algo que te va a escuchar. No vas a poder. Como nada, me vale ver. Literal, a mí me vale ver. ¿Quién es ello? No vas a poder hacer. Cortado le sale. Le sale el pipí cortado de que no puede ir. Es que lo estoy controlando. Mira, voy a pintar tu nombre. Ay, cochina pura, León. Esto de andar esposado está un poquito... Ay, ya me anda del 2. Ay, no. Bueno, pues, ni modo. Si a mí me anda, sí. Vas a tener que aguantar. No mames, qué asco. Pon música, pon la canción que quieras. Que no. Bailemos, que bailemos. Ay, esa no se va a poder bailar. Pero es que esa me gusta porque... De acuerdo. ¡No! Te están viendo cómo me maltratas. Pues sí, y... ¿Tú crees que ella me maltrataría? ¿Quién, ah? Pues la que no te maltrate no te va a gustar y punto. Ya no sé disimular. Dejándolo. Voy a poner a bailar a Aarón cumbia salvadoreña. Tienes que hacerle así, sígueme a mí. ¿Ves? Así. Así, cierra así. 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 La vaca. La vaca. Pero la vaca es un brinquillo, pero ¿cómo? Pero para atrás, no para adelante. La vaca. La vaca. Me voy a cambiar y todo de una vez ahorita ya. ¿Te has bañado? ¡Qué rico! Jálame la bota con el pie. Ay, con el pie. Con eso. Ay, me tronó. Vamos, me lavo mi cara. Me voy a quitar todo. Oye, me está cortando esa cosa, mira. Sí, muévela. Y sí, mira. Mira. ¿Y cómo nos vamos a quitar la ropa? Mira, yo estaba pensando. Al menos que me la quite de un lado nomás. Tenemos que quitarla solo para quitarnos la ropa. No. ¿Es que cómo te vas a quitar la jaque? Es que no podemos quitarla, si no perdemos. Desmaquíllate y ahorita que te metas a bañar vemos. ¿Ves cómo sale el maquillaje? Mira, mira cómo va saliendo. Toda esa suciedad de todo el día. ¡Cúrate! Ve, cálmate, ten paciencia. Yo tuve paciencia contigo cuando estabas ahí miando. Un minuto. Y después de bañarme todavía tengo que hacer algo más. ¡No! Sí, sí. No. Tengo que poner mi agua de rosas. ¿Querías novia? Aquí la tienes, mi amor. Ok, ya no puedes grabarlo. Nomás pon para que se vea la cara, ¿no? Bueno, ¿cómo chingados me quito la jaque? Ok, ya pásamelo completo a mí. Oye, ahí pasa completo, ¿no? Sí. ¿Sí? Así, así, porque está desnudita. De abajo sí te sale todo. Imagínate, nos hubiéramos esposado los pies también. Ay, Dios mío, qué bendición. Qué bendición. ¿No buscas a alguien que te bañe? Pues no puedes. Me voy a tener que bañar de espalda. Sí, porque la traes de mano izquierda tú. Mira, se va a ver en el espejo. No, no estoy grabando atrás. Tienes que dejar tu mano afuera porque no me voy a mojar todo yo. ¿Te has bañado con muy caliente? No. Oh, qué bendición. Necesito este limpiarlo. Ha sido bastante duro. Duro, 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 duro. Fresca la muchacha. Oye, ¿cómo nos vamos a dormir? ¿Yo con tu jaque de hacer un abrazo o qué? Sí. Mi amor. Miren cómo anda.
Ya es lo último, ya. Oh, tengo que ir a buscar también lo que me voy a poner para dormir. Todavía te vas a cambiar. Yo te aconsejaría que mejor duermas así porque vas a dormir incómoda con ropa. Entonces, si duermes con ropa, no te vas a poner bien. Hazme caso, vas a dormir más cómoda. ¿Y cómo te tienes que agachar para sacar ahí? Parece que estás haciendo el baño ahí en la esquina. Se me salió la teta. Qué bendición. Por abajo. Así, mira. ¿Pero cómo? Confía en mí. Oh. Te va a quedar fuera un brazo. Tenía que meter primero el camisón. Sí, yo sé cómo más o menos, mira. Ay, no, me está doliendo. Ahí está. Ay, inteligente la morrilla. Obvio. Oye. ¿Cómo me ves con el camisoncito y todo? Ya listita para dormir. Tú duérmete con las llaves. ¿Y cómo hago para sacarme mi jacket? Te las tienes que poner. No quiero dormir con la jacket. En medio, la dejamos en medio atoradas. Yo también me voy a quitar la mía, no voy a dormir con jacket. ¿Y las vamos a sacar ahí atoradas? Mira, vamos a calar cómo nos vamos a dormir. Pero quítame la mía también. Es que la tuya está muy gruesa porque miren cómo me quedó de roja la mano. ¿Se ve? Así los dos con la jacket en medio. Mira qué bendición. Pero al menos yo sí voy bien cambiadita. Voy bañadita, limpiecita. Ok, tú jala la cobija. Ok. Ahí está, ponte aquí. Tengo un sueño horrible. Que ni sé cómo vamos a dormir esta noche porque está todo bien difícil. No creo que aguantemos, la verdad. Yo la verdad no sé si a Dani vamos a aguantar dormir así. Ponerme bien la cobija porque tengo mucho sueño. Que así me dormirá con el brazo estirado. Así vamos a dormir, ni modo. Media jacket aquí. Dos jackets entre. Dos jackets en medio. Porque yo casi no he sufrido porque Aaron ha sufrido por mí. Y lo jalo, a mí se me olvida. ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Dejarla ahí arriba. Ay, no. Pero nos tenemos que levantar los dos. Y ya tú y yo nosotros somos. Quiero dormirme contigo. Pues por eso hay que dejarla ahí arriba. Sí, va a grabar, ¿eh? Se ve exacto. Otro día que no estemos amarrados, ahí sube en ángulo. Hace para acá porque nos veamos. Y desde aquí me veo, mira. Qué incómodo, ¿no? Así full. Y luego medio, dos suéteres aquí. Qué incómodo. Ya también. Sube la mano. Ok. Así. Despierta, dale, vámonos ya, despierta. Buenos días, mira, está grabando. Levántate para agarrar la cámara, vamos a tomar un café rápido al lobby. Buenos días, pero ¿cómo chingas? Rápido, un mañanero, café mañanero. Me está lastimando. Ay, no, tú siempre dices que tú te lastimas, pero yo también. Es que ve, me pasa lo mismo a mí, yo no ando de chillona. Así vamos a despertar discutiendo. Sí, ok. Porque estoy adormitada, recién levantada. Vamos a lavarnos los dientes y ya vamos por una... Ay, hoy no quiero lavarme los dientes. Qué casualidad que hoy no traía yo ganas de besar. ¡Ya! Y vamos por un café rápido al lobby. Sol, solecito, calientado. Amor, no hay sol, nada de sol. No, hoy va a estar frío, creo. No dormí bien. Soy un poquito loca para dormir. Le dolía cuando yo me movía así bastante. Ya ese es el último video que grabo con Aaron. Ya nunca. Gracias, Dios. Nunca más. ¿Me escuchaste, Miss? La otra vez estaba haciendo un live para TikTok y me estaba diciendo un muchacho que le gustaba más cuando yo agarraba la cámara y blogueaba en vez de que tú lo hicieras. Sí. ¿Eres cruda? Yo traigo cruda. No, ni yo, ando bien. Le da vergüenza, si nunca lo vamos a volver a ver, ¿a qué le da vergüenza? Sí, ya estamos expulsados de por sí. Se quedan viendo como diciendo como, ay, cómo no me amarra a mí. Siéntete afortunada, la verdad, mira. Ay, sí, qué pareja más. Vamos a agarrar otro café y ya, nos fuimos, porque es tarde. Ya ha llegado la hora de poder ya separarme. Este hombre ya. Ay, es que... Estoy harta. Es tu mejor día que has pasado, la verdad, estar al lado de un hombre como yo. Tú, mejor dicho, a la par de una mujer como yo, tan creativa, tan inteligente. Bueno, gracias a Dios ya tenemos vida. Pero no estuviste feliz conmigo así, poquito. Por momentos. Vamos a abrir la puerta.
Espérate que yo traigo la llave atrás. Ay, me quemas a mí. Aguas. Mira. Te vas a quemar. Está bien caliente el café. Me está quemando. Es pues que pásate. Yo estoy agarrón con ti. ¿Tienes ganas de ir hasta el baño, amor? No. ¿Tú sí, verdad? No, tú. ¿Qué quieres quitarte las esposas para ya ir a sacar todos los demonios? Ajá, tiene hambrita. ¿Te gustó ser amarrado de un hombre como yo? Normal. Fue una experiencia más o menos. Pero si quieren ver otro video de que estamos esposados de pies y manos, es mejor y vamos a hacer actividades locas. Vamos a los juegos mecánicos, pero del vamos pie. Vamos a los juegos mecánicos y patinamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a patinar con el pie amarrado? Hay que intentar, ingénetelas, mijo. Ok. Dale like al video. Pero espérate, ¿y las llaves? Un sueño realizado, estar pegado a esa mujer. Yo sé, amor. O sea, yo sé que en el fondo tú estás, pero feliz. Sí, la verdad que sí, bien feliz. Feliz de estar a mi lado. Hijo, ya rompí la llave. Espérate, primero te quito la tuya porque deja de mover de tiburcia duro. Soy libre. Cualquier morrita que esté viendo eso y quiera estar amarrado a mí, me manden mensaje. ¡No! Ahora sí, vente. ¿Qué? Ahora sí, vente. Vamos, despide el video, a ver, despide el video. Despide el video, a ver, despide el video. Gracias por ver el video, denle like, suscríbanse y pues esperen el siguiente video. Qué frente. Ya vas a ver el video, ya vas a ver el video. Yo no tengo frente. Back in my bag, flow. Back in my, yeah, back in my bag, yeah.